Jovita con 61 meses de edad y con registro certificado de Azdecalvas. Es un hijo del ejido de la Virginia y Luz Divina de la Castalia, cacique o busca su abuelo materno, criador, Daniel Giraldo Rendón, propietario Cristian Felipe Pulido, hace prisionera San Martín y Caldas Monta Juan Esteban Tobucano. Número 10, gran fiscal de la Joyita. Señoras y señores, esta es la categoría número 3, comprende los caballos de 60 a 78 meses dentro de galope. Categoría patrocinada oficialmente por Restaurante Marmoleo. Caballo de mejor ejecución a medida que la competencia fue avanzando, este caballo fue mejorando, llamativo por el color, por el conjunto, pero miren que el caballo por momentos se nos desiguala de su tren posterior, él va haciendo avance y alcance, ahí se ve un poco de puntaje. Desprendalo a galopar, por favor, caballo que hace un mejor ejercicio galopando que el ejemplar anterior, para él con mucho gusto la cinta del cuarto lugar. Pongamos en movimiento el caballo número 11, por favor. Este caballo también, a medida que la competencia fue avanzando,
caballo se fue mejorando, se fue conectando. Pero al principio de la competencia, en el momento de pasar galopando, se dio un poco de puntaje en el tono del galope. No tiene todavía el conjunto de los ejemplares que van a quedar mejor ubicados. Despréndalo a galopar, por favor, un caballo más correcto en el momento de trotar que el caballo anterior para este ejemplar, la cinta del tercer lugar. Pongamos el movimiento de los ejemplares del fondo, el caballo número 1 y el caballo número 7, por favor. Estos son los caballos que hicieron una mejor presentación, los caballos ordenados, de buena ejecución en el momento de trotar, con una buena marcación, con una buena prueba individual. Ahora hay diferencias en el momento de galopar. Despréndalos a galopar, por favor. Hay un caballo que necesita más espacio, se ve un poco más largo, va perdiendo un poco de impulso a nivel de su tren posterior. El otro caballo de mayor reunión, a pesar de que por momentos él se ayuda con la cabeza, lo encontramos con una mejor reunión y una mejor actitud en el momento de galopar. Primer lugar para el caballo que porta el número 7, segundo lugar para el caballo que porta el número 1. Y estamos solicitando con suficiente.